El lobby del cine en Sierra Maestra volvió a convertirse en galería de arte para acoger la exposición colectiva Mixtura 2, resultado de la labor de artistas consagrados y noveles de Niqueru. Para los bisoños Carlos Peña Naranjo y Jorge Miguel Jiménez Gutiérrez, participar en Mixtura 2 es una gran oportunidad para visibilizar sus obras. Y un gran honor porque siento emoción ver las obras de artistas, me dan ánimo ver la calidad. Mi técnica, bueno, es a papel, todavía no he utilizado otro tipo, pero bueno, me gusta hacer todo. Lo que me proponen, yo lo hago. Y como la vida personal me ha ayudado mucho, ¿no? Para relajarme. Cada artista tiene su propia marca, ¿no? Y puede demostrar con las pinceladas sus sentimientos. Quisiera seguir incursionando en ello para poder seguir aprendiendo y mejorando mis técnicas. La nueva exposición pictórica en el cine Sierra Maestra es una mezcolanza creativa con técnicas y referentes diversos. Mixtura 2 exhibe el talento de jóvenes academicistas y sus invitados que, signados por sus experiencias personales, pintan paisajes cubanos, coquetean con las líneas, el uso del color y el límite entre lo figurativo y lo abstracto. Represento la conquista del silencio interior que lleva al diálogo con uno mismo, con el artista. Cada forma, cada figura que represento viene siendo un mundo para mí, donde cada color expresa un estado de ánimo. Y como podemos observar, hay varios elementos que están plasmados, que dejan huella. Me gusta mucho la técnica de Sosa Bravo, admiro mucho al maestro. Por eso trato siempre, cada vez que puedo, incluir en mi obra algo, algún elemento que represente el trabajo del maestro. Siempre lo tengo presente porque me gusta mucho su obra. Las muestras expositivas son un reto, pero sin dudas, Mixtura 2 contiene obras que muestran la estrecha relación de los artistas con su realidad más inmediata, desde un pulso auténtico e individual. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.